Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de Azade y es de Daracaro. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho, y hoy vamos a hablar de Azade con este nombre que tiene tan difícil escritura, pero que realmente es un perfumón y es de Daracaro. Y vamos a hablar de esta fragancia que es una oda a los perfumes clásicos, a los perfumes blancos, al nardo clásico, al jazmín. Y es una fragancia que tú te la echas y dices, madre mía, qué bien huele esto. Pero esto no es una fragancia para todo el mundo, porque es una fragancia muy, muy clásica. ¿A qué huele esto? Esto sale una línea argumental central brutal que es nardo. Lo primero que hueles es nardo, ¿vale? Eso. Nardo tuberosa, huele muy rico y de repente te pega un bofetón el jazmín que dice, tú estás esperando el nardo, espérate, ¡pong! Entonces tú te quedas ahí como, madre mía, ¿qué pasa? Entonces, el jazmín tiene una gracia, es que es una flor blanca que es muy sexualizadora de las otras fragancias. Entonces, en este está el nardo así, y entonces el jazmín entra aquí, ¡pong! Y se pone encima. Le ponemos vainilla, fenomenal, le sale una parte de, ¿cómo se llama?, de rosa búlgara. Pero la rosa búlgara se mezcla de por medio, pero sobre todo son las flores blancas lo que dominan. Entonces, una parte especiadita, rica, pero es una flor blanca, sexual, elegante, clásica y memorable. Este tipo de fragancias es el tipo de fragancias que han tenido más éxito que la Coca-Cola en los últimos, yo qué sé, 150 años. O sea, esto es, la primera vez que se inventó un perfume de mujer era esta estructura, porque es irrealmente sexy. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando olemos este tipo de fragancias en la botella, decimos, ah, huele a mi madre, huele a mi abuela, huele a mi tatarabuela, huele a no sé qué. Y se nos olvida que tu madre, tu abuela, tu tatarabuela también tuvieron 20 años y querían ser lo más sexy del mundo. Que el ser sexy y tener cumplidos no lo has inventado tú. Que no lo has inventado tú. Que tú no estás aquí por casualidad. Que no sé si te lo han explicado tus padres o tus abuelos o lo has visto en algún canal de YouTube de reproducción. No lo has inventado tú. Y esto es lo que ha ayudado a que muchas nuevas generaciones hayan aparecido. Entonces, vamos a ver. Es una fragancia fantástica. Este tipo de fragancias siempre triunfan. Y lo que le pasa es que en las botellas huelen más antiguo. Pero te lo pones en la piel y queda de locos. De locos. Porque hay una cosa que no he dicho, es que una vez que te lo pones, dices, esta flor blanca, todas las flores blancas, el jazmín que sube, que te pega el porrazo, la vainilla que llega por aquí, la rosa que haces como así. Tiene un fondito como de olor como a plátano. Tiene un fondito así ligerito a plátano. Y cuando te das cuenta que tiene ese fondito de olor a plátano, dices tú, madre mía, qué malignos en Daracaro. Porque ese fondito de olor a plátano es el ylang ylang. Y el ylang ylang es una de las flores que tiene más superpoderes para ligar. Y os lo explico. El ylang ylang tiene una composición química que afecta a los neuroreceptores de quien te huele. Y esa persona que te huele tiene más tendencia a enamorarse de ti. Entonces, llevar una fragancia que es elegancia clásica con un punto sexual, más que la gente va a tender más a enamorarse de ti, yo qué sé. O sea, apuntároslo, porque es que más fácil no lo puede ser. Pero también hay que es cierto que si estáis buscando una fragancia súper moderna, esto no es. Si estáis buscando una fragancia que digáis, ¡buah, esto es lo último que ha salido, el último grito en perfumería, espérate que voy! Esto no es. Si estáis buscando algo ligero, esto no es. Esto es una fragancia poderosa, elegante, memorable, muy sensual, muy sexual y que lo tiene todo para triunfar. Requiere un nivel de madurez, es decir, esto no es para niñas. Y siempre, y tengo que decir, no es para niñas porque yo creo que es una fragancia mucho más femenina que masculina. ¿Que le sienta bien a los hombres? Sí, pero que por cultura, esta es una fragancia, la van a comprar el 99% mujeres? Sí, sin duda. Si sois amantes de las flores blancas, esta es una
la tengo que probar en mivida.com.org.uk. O sea, esto es muy bueno para probar. Ahora, hay que llevarla, requiere un nivel de elegancia, no es para niñas, es una de presencia y la edad en este caso no es un número, sino es una actitud, es madurez, elegancia, prestancia. Para ir a un sitio súper elegante, para que se note quién manda, quién tiene el, quién es el old money, quién es el dinero antiguo, quién es clásico. A veces dirán, joder, es que huele más clásica que el Partenón. Ajá, ajá, ajá. Pero igualmente, el Partenón sigue triunfando. Ahí lo tienes. Beethoven, ahí lo tienes, ¿eh? Más clásico que nada, pero ahí sigue. Con la quinta sinfonía y la novena y la tercera y la segunda, todo. A saco. Total, Dara Caro ha sacado esta fragancia, bueno, la sacó hace bastante y la verdad, personalmente, yo creía que estaba ya reseñada y mirándolo todo, era una reseña incompleta y la he tenido que hacer de nuevo. Así que simplemente deciros que yo estoy encantado con esta fragancia, es una fragancia muy especial, proyecta alrededor de un metro y medio, la intensidad dentro de tu área de influencia es notoria y notable y es una fragancia que dura mucho, lo voy a decir otra vez, dura mucho. O sea, 8 o 10 horas con toda la tranquilidad. Y luego el olor que queda en piel ese de ¡wow! ¡Qué sexy! Esto difícilmente mejorable por cualquier perfume del mundo. Así que, ¿qué os voy a decir? Que si la oléis en la botella, no la vais a disfrutar. La oléis en el papelito, no la vais a disfrutar. Probadla en piel y sentidla y ved si es para vosotros o no. ¿Qué es para todo el mundo? Obviamente no. Pero como os guste, esto es como ¡pum! Toma mi corazón para siempre jamás, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Así que, bueno, época del año para ponérselo. Para mí es para todo el año. En verano me lo pondría mucho más por la tarde-noche. Pero para mí es una fragancia que la puedes usar todo el año. Y es una fragancia muy, muy especial. Y con esto, ¿qué os voy a decir? Que la probéis y que veáis si esto es para vosotros o no. ¿Qué estáis esperando? ¿Que diga algo más? Pues sí, que se acabó el vídeo y que bueno, pues que si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós.